Amigos, recibe su merecido la senadora Lili Téllez, la senadora traicionera del PAN. Esto lo hizo el diputado Noroña. Esto fue lo que pasó. Vámonos con el intro del video y regresamos en un momento. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, con la novedad de que el diputado Fernández Noroña exigió a la senadora panista Lili Téllez que en lugar de pedir disculpas por lo ocurrido con Vox, mejor se retire del Senado de la República. Es por ello que el diputado Noroña despluma a esta senadora traidora. Y es que luego de que si hubo este encontronazo en las redes sociales, el día de hoy el diputado Noroña y la senadora Lili Téllez protagonizan esta pelea después de que la legisladora ofreció disculpas porque tomó dos decisiones equivocadas. De acuerdo con Lili Téllez, durante su incursión en la política y en su función como legisladora, tomó estas decisiones equivocadas, las cuales ella menciona en este tuit. De hecho, el día de ayer les hice un video acerca de esto, o no sé si fue antier, pero ya habíamos hablado acerca de esta información en este canal. Decía Lili Téllez en este tuit, dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo la responsabilidad y ofrezco disculpas. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas. Y aquí pone Lili Téllez donde está firmando la carta por Madrid o carta de Madrid junto con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido político de ultraderecha español. Y ahí está la senadora. Y aquí en otra fotografía de las cuales dice Lili Téllez pues que está arrepentida es por estar con el presidente López Obrador o contener por la senaduría con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues de esta manera, la senadora Lili Téllez pues sale a pagar con esta moneda después de que llegó al escaño gracias a Morena. Porque si no fuera por eso, ustedes bien lo saben, amigos y amigas, que Lili Téllez no hubiese estado aquí. Entonces, el diputado Noroña, al ver esta situación, pues le responde, no pidas disculpas. Mejor retírate del escaño en el Senado, traidora, hubiese faltado. Pues claramente admites que fue un error ser candidata del movimiento. Noroña le pide entonces a Lili Téllez que pues como acepta su error, mejor que se vaya a su casita o mejor que renuncie al partido, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, renunció al partido Morena, sí, se fue del PAN, pero bueno, sí tiene razón el diputado que renuncie a su escaño, porque solo llegó a ese gracias a el presidente López Obrador. Lili Téllez obviamente le dolió lo que le dijo el diputado Noroña y salió a responderle lo siguiente, mejor retire de redes su foto en toalla y ayude a evitar la contaminación visual. De esa manera, Lili Téllez, pues obviamente le dolió y por eso salió a meterse con el diputado Noroña. Precisamente hace alusión Lili Téllez a esta fotografía del diputado Noroña donde lo podemos ver en toalla, así que había subido esta imagen ya hace algunos ayeres y es lo que le estaría solicitando la senadora. Pues yo creo que estaría bueno, ¿no?, que quita esta fotografía el diputado Noroña, pero que mejor ella pues se retire del Senado, a ver si muy sus chicharrones truenan. Lili Téllez en redes sociales ya no siguieron respondiéndose entre ellos, pero sí miren todo lo que publica. Dice, por fin dice algo de frente, senador José Narro. Esta práctica pasiva-agresiva que lo caracteriza es de cobardes, muy cobardes. Bueno, recordemos que José Narro está ahorita con Morena y pues salió a responderle, ¿no?, a Lili Téllez. Le dice que siempre haces de todo y siempre te arrepientes de todo. Nunca asumes tu responsabilidad. Qué vida tan incómoda. Bueno, entonces aquí salen más mensajes de Lili Téllez, obviamente, pues en contra siempre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El diputado Noroña, por su parte, ya no salió a decir absolutamente
Nada, nada de nada. Lo que sí aquí empieza a mencionar Noroña acerca del temblor que se acaba de suscitar hace unos momentos allá en Acapulco. Tengo entendido que ahí y llegó, pues se sintió este temblor hasta la Ciudad de México. Bueno, pues no sale a decir ya el diputado Noroña, se apaciguan las aguas, ya esta fue la arrastrada que el diputado Noroña le coloca una vez más y nada menos que a la senadora Lili Téllez. Por otro lado, es noticia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha despenalizado el aborto de forma unánime. No se va a poder castigar a mujeres que interrumpan su embarazo en la etapa inicial. Hay que respetar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir, afirma esto el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Si estamos llegando a una decisión prácticamente unánime sobre que hay que respetar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir y de que hay supuestos en los cuales el Estado no puede criminalizarlas, y no solo eso, sino tiene que otorgar todas las facilidades del Estado para que el aborto se pueda dar de manera segura y también de forma igualitaria, creo que esta norma es estigmatizante para las mujeres y para las personas gestantes. Es discriminatoria y sí me parece delicado e incongruente que se deje vigente. No es un tema de ideología. Es un tema de mensaje que queremos mandar a la sociedad, es un tema de técnica constitucional. Una conducta, reitero, no puede ser al mismo tiempo el ejercicio de un derecho constitucional, de un derecho fundamental, de un derecho humano, y al mismo tiempo que un tribunal constitucional la deje vigente como delito. Por eso votaré, por todas las razones que di ayer, por la invalidez de todos estos preceptos, y anuncio desde ahora un voto particular y concurrente en relación con este asunto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Para entender el entorno. Sí. Bueno, esto fue lo que dijo Arturo Saldívar. También salió la ministra Ríos Farjat a decir lo siguiente. Lo que hay, en cambio, a mi parecer, pues es un exceso de sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo, por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las mujeres que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ignorancia. Y viene entonces una paradoja. Como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión. Si no es por ignorancia, es por mala o por egoísta, porque las buenas mujeres culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque, como se dice, no se cuidó. Pues por más desesperación y desolación que sienta, debería resistir. No resistió, entonces es promiscua e irresponsable, prisión. No creo en estos reduccionismos. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión, que me parece, si ya de por sí es difícil y dura, por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Bueno, aquí me encontré una publicación que, si bien es cierto, se escuchó el día de hoy acerca del aborto. Pues, ¿qué significa y cuáles son los alcances de esta resolución a favor del aborto? Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron de manera unánime la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto. ¿Pero qué significa realmente? ¿Cuál es su alcance? Aunque lo discutió el máximo tribunal, fue un proyecto para modificar el Código Penal de Coahuila. Esta resolución es vinculante y obligatoria para todas y todos los jueces en territorio nacional. Esto se debe a que la última reforma judicial estableció que las decisiones que sean votadas por al menos 8 ministros serán jurisprudencia para el resto de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y dice aquí, el proceso con la reforma constitucional de 2021 ahora no solo invalida la norma de Coahuila, sino que este criterio, las razones que se justifican, son obligatorias para todo el país, para todo México. Todos los jueces, tribunales del país tienen que atender esta misma razón.
Esto es lo que explicó Luis María Aguilar Morales, ministro, pues quien también elaboró el proyecto para erradicar la criminalización del aborto, perdón. Esto no quiere decir que la interrupción del embarazo esté despenalizada en todo el país, sino que las mujeres que decían abortar pueden hacer este sitio nuevo para evitar ir a prisión. De esta manera, ninguna autoridad judicial podrá encarcelar a las mujeres que interrumpan su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, pues la jurisprudencia las ampara sobre leyes y códigos locales. Pues así, esta es la noticia con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, por lo visto, hay un terremoto, un sismo que sucedió el día de hoy ahí en la Ciudad de México. De hecho, es tendencia en redes sociales. Vamos a ver. Inclusive dicen que salieron luces azules en el cielo cuando estaba mientras tanto el sismo. No sé si esta no fue la excepción, pero bueno, vamos a ver. Bueno, obviamente las personas iban ahí asustadas dentro del cablebús, pues porque los agarró ahí en pleno temblor, pero esperemos que todo vaya muy bien. Veo que el presidente López Obrador emite este mensaje de último minuto. Vamos a escucharlo. Les informo sobre el temblor. El epicentro, en efecto, se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. El general Sandoval, secretario de la Defensa, ha hecho una consulta, una revisión en todas las zonas militares y ese es el reporte que se tiene. Afortunadamente no hay daños graves. Hablé también con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el gobernador de Oaxaca, con el gobernador de Guerrero, con el gobernador de Puebla y es el mismo reporte. Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que puedo informarles. Bueno, pues esto es lo que sale a decir el presidente de último momento y esperemos pues que no haya una réplica. Normalmente cuando se da un temblor hay estas réplicas, pues es cotidiano, es muy normal. Así que pues esperemos que todo siga tranquilo. Y bueno, amigos, esta es la información que les traemos por el momento. Como siempre, más adelante más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima video información. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.